Tras salir del hospital militar Walter Reed, donde ha estado ingresado 3 días por haber dado positivo en coronavirus, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha pedido a sus compatriotas que no teman al virus, porque cuentan con los mejores médicos y los mejores equipos. Don't let it dominate you. Don't be afraid of it. Además, Trump ha asegurado que después de estar 3 días recuperándose y de ser tratado con anabolizantes, un tipo de medicamento utilizado en los casos más graves de COVID, se encuentra mejor que hace 20 años. And 2 days ago, I could have left 2 days ago. 2 days ago, I felt great, like better than I have in a long time. I said just recently, better than 20 years ago. Por último, ha agradecido el trabajo del personal médico y ha pedido a la población que continúe con sus vidas, pero teniendo cuidado. Además, ha anunciado que la vacuna está próxima. Por el momento, Trump vuelve a su rutina, anunciando que pronto seguirá con la campaña electoral de cara a las elecciones del 3 de noviembre.